existe una vulnerabilidad en las personas con algún tipo de discapacidad, ya que éstas tienden a sufrir discriminación, violencia y abuso, donde la mayoría de los involucrados son de la misma familia, señaló Juan Ortiz, presidente de la Asociación de Discapacitados Físico-Motores de Nicaragua en Managua. Es algo que lo decimos porque verdaderamente algunas partes donde tenemos que trabajar es en función de la familia porque se genera el maltrato, se genera el descuido. Entonces, si la familia no está cultivada de principios y valores, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? No darle un buen trato a la persona con discapacidad, a la persona que tiene una discapacidad reducida o el adulto mayor, entonces tenemos que trabajar en función de la familia. Trabajar en función de la comunidad y para eso es el reconocimiento que hacemos que dentro de esta visita que hace el Ministerio de la Familia, la Procuraduría, el Ministerio de Salud a través de programas Todos con Vos Casa a Casa, se anda desarrollando lo que es el conocimiento de una cartilla que tiene que ver con la familia y el derecho a la familia y el respeto a los valores. También estamos en capacitar a las personas con discapacidad a través de esta cartilla que tiene que ver mujer, dignidad y no violencia y la cartilla de lo que tiene que ver al trato y respeto a la familia. Ortiz dijo que es importante saber dónde la persona afectada puede interponer la denuncia y dónde buscar ayuda psicológica. Se da con barreras actitudinales, algunas veces con agresiones, mas sin embargo, de los medios de comunicación, como el caso de ustedes, que llevan el tema para tratar de ver dónde están las situaciones de maltrato y violencia de la persona, son los medios de comunicación el instrumento que debe llevar el mensaje para que todo en la sociedad, la familia, la comunidad, podamos construir lo que es abordar cualquier de maltrato o violencia o discriminación que hay con las personas con discapacidad y hacer la denuncia. Dentro de esa denuncia, como te digo, tenemos a la Procuraduría que da un acompañamiento, tenemos Ministerio Público que es el que recepciona cualquier causa o denuncia que a través de la policía se lleva y en el Ministerio de la Familia se le da el acompañamiento a lo que es la atención psicológica y darle seguimiento a la visita a la casa al cual la mujer, el niño o la persona varón con discapacidad sufre una violencia para así levantar todo un proceso de denuncia y determinar, pues, de esa manera, no quedarse callado. Noticias 12, Darlene Téllez.